Continuamos en Canal N y esta es una, tome atención, mejor dicho, porque esto es una buena y muy importante noticia para los amantes del K-pop, porque se acerca el Click the Star. Es un programa de audiciones globales de K-pop organizado por World K-pop Center. Y para que nos pueda comentar un poco más de esta convocatoria, en qué consiste, porque recordemos, las Bling Ones se formaron justamente con esta convocatoria. Me acompaña en esta oportunidad Lee, a ver si pronuncio bien, Insoo Lee, que es jefe de operaciones de World K-Pop Center, y también Nilo Kasana, quien nos va a ayudar justamente con la traducción. Welcome to Peru. Yeah, buenos días. Buenos días, everyone. Año aseo. Año aseo. Año aseo, yes. Significa hola. Y para que nos puedan comentar un poco sobre el Click the Star, porque esta es la segunda convocatoria que realizan a nivel de Latinoamérica. Can you tell us about Click the Star and the new project here in Peru? Yes. Please. Okay, Click the Star is a 32-country project, and we want to spread K-pop culture and K-pop education, K-pop audition, all the K-pop thing. We want to spread all around the world. And important thing is in Peru, it's the first season. It's very, very important. Yes. Click the Star es un proyecto coreano en donde la idea es no solamente acercarnos al K-pop, sino también a la cultura coreana. Y en esta oportunidad, Perú fue el primer país en donde se hizo Click the Star, porque es un proyecto global en 32 países, que ya se está haciendo también, por ejemplo, China, hoy en día. La primera convocatoria se hizo hace unos meses atrás y se logró posicionar a las que ahora son el grupo de Bling One. Esta nueva convocatoria está enfocada en varones ahora, en jóvenes. Así es. En esta oportunidad, Click the Star va a anunciar el día de mañana de manera formal la apertura de una nueva audición que asumo va a generar mucha expectativa en el público joven, donde se anunciará que Click the Star llegará con la convocatoria solo para chicos. Ya se van a anunciar los detalles más adelante, pero es formar un grupo similar al Bling One y con eso darle la oportunidad al talento peruano, que es lo que ellos buscan, ¿no? Y esto va a consistir en prepararlos, formarlos y de ahí lanzar al mercado internacional a estos nuevos talentos del K-pop. Sí, la idea es hacer el mismo concepto que se hizo con Bling One. Uh-huh. Es lo mismo, o sea, llevarlos y prepararlos y hacer, digamos, todo este entrenamiento súper duro, súper fuerte, porque los que aman el K-pop saben que esto es de esa manera, ¿no? El entrenamiento es muy exigente. Y para ello, ¿hay algún requisito en particular? ¿Desde qué edad? Porque ya el público televidente de Canal N y sobre todo el público amante del K-pop va a querer tomar nota. ¿Cuándo empiezo? ¿Dónde me inscribo? ¿A qué hora? ¿A partir de qué día? ¿Y en qué lugar, sobre todo, para que puedan iniciar las inscripciones? He wants to know when you announce the new project of Click the Star. Yeah, or maybe a boy group? Yes. Yeah, yeah. Maybe we will launch in other country, for example, Brazil and Latin America, we will launch too. And then, same time, we will launch in same time in Peruvian boy group project will announce. Esto se va a anunciar en paralelo acá, pero la idea es también hacerlos en otros países de Latinoamérica, ¿no? Perú va a ser el primer país. Esto se anunciará de manera formal el día de mañana, pero la idea es llegar a países como México, Brasil, Argentina. ¿A cuántos países están apuntando justamente para esa convocatoria? How many countries do you want to do? Latin? Yes, in Latin America. Maybe five countries we want to, and we want a big country because of long distance in Korea to Latin America, and we will operate so many countries, and Brazil and Mexico and Colombia and so on. This operate girl group, and only Peruvian season will be a boy group first. Yes. Dice, la idea es obviamente llegar a varios países de Latinoamérica y en este caso menciona los países de alguna manera más grandes o más importantes en la cultura del K-pop, Brasil, México, Colombia. Sin embargo, empieza la convocatoria en Perú, tomando en cuenta que ya tenemos la experiencia y además por la distancia entre Corea y Latinoamérica, que es, digamos, uno de los principales factores que hace que esto sea, digamos, un reto, ¿no? Y hay que tener en cuenta que la cultura K-pop
ha ido creciendo, mejor dicho, en nuestro país. Hemos visto a jóvenes, bueno, hemos tenido hace algunas semanas a Bling One aquí en los estudios, y ojalá podamos tener la oportunidad de tener a este nuevo grupo de jóvenes talentos peruanos que se forjan en la cultura K-pop y llevar también este arte por todo lo alto. The expecting, you know, the K-pop music is growing and growing and growing, and they are hoping to have like Blink One here a few weeks ago. Yes. To have maybe soon. Yeah. The boy band here presenting the new band from World K-pop Center. Yes. Yeah. Maybe next year more growing, more spreading in Peru. 100%. Yes. Él está seguro un 100% que probablemente el próximo año, con todo lo que esto es, depende, el próximo año estén presentando la banda acá en Perú y digamos, lanzándolo a nivel internacional. Para que pueda estar atento el público. Y reitero la pregunta. Mañana es el lanzamiento, mañana es la convocatoria. ¿Dónde tienen que conectarse o a dónde ir? ¿Hay alguna plataforma, algún enlace en Instagram o en redes sociales? Tomorrow is the announce. It's the bridge. Mañana se está anunciando en la sede de World K-Pop Center aquí en Lima. World K-Pop Center es una entidad coreana. Sin embargo, para hacer más fáciles las cosas, el día de mañana también se va a anunciar en redes sociales a través de la red social de World K-Pop Center, que así es World K-Pop Center. Okay. Y quizá también en la red social de Blink One, que el día de mañana se va a presentar la sede de World K-Pop Center en Lima, que va a estar en el distrito de San Miguel. Y mañana, a través de las redes sociales, vamos a dar dirección y ubicación para que también los chicos sepan cómo van a poder participar en esta convocatoria. Perfecto, muchísimas gracias, Nilo. Y a Insu Lee. Gamsahamnida. Gamsahamnida. Muchas gracias por su participación. Mucha atención mañana a través de las redes sociales, a través de la plataforma del World K-Pop Center. Usted, de repente, amigo, puede ser la próxima celebridad, la próxima estrella del K-Pop representando al Perú. Pausa en Canal N, ya volvemos con más.